mola. Hola. Vamos al lío. Voy a bajar un poco el volumen de esto. Vale. Guay. Pues nada. Hoy dije que iba a ser algo de mantenimiento, pero como ayer se me quedó la cosa tan cerca de tener las flechas, pues digo, voy a terminarlo. Ya haré el mantenimiento mañana, no me apetece mucho. Por eso me pongo a hacer esto de pintar. Así que voy a seguir con la aplicación de ajedrez y voy a ver si hoy pinto las flechas. Estaba pensando y investigando un poquito, porque hay que saber algo de trigonometría y no me acuerdo, para ver cómo pintar la flecha. Estaba pensando que la mejor solución es, como aquí el Cairo tiene la transformación de rotar, la mejor solución es pintar la flecha en vertical siempre, así pinto un rectángulo con el tamaño y el triángulo sabiendo los puntos exactamente donde están, y luego simplemente pues la roto el ángulo que sea. ¿Qué ángulo? ¿Cómo sabe el ángulo si solo tengo dos puntos? El punto de origen y el punto de destino, pues por lo visto ese ángulo te lo da directamente la función ATAM2. El arco tangente es eso, el ángulo de los puntos. Lo único que le tienes que pasar es, bueno, aquí se ve más claro, la documentación de Python está más claro que la de Rust. Le tienes que pasar la diferencia de x y la diferencia de y y ya está. Y eso te da el ángulo en radianes, que es lo que quieres tú para la transformación. Por lo tanto, pues eso, solo tengo que calcular la distancia entre los dos puntos, que solo tengo porque tengo el punto de origen y destino, y rotar ese ángulo, hacer la transformación derrótate. Vale, así que bueno, esto no me está construyendo el proyecto. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tarda tanto? Porque se está descargando todo otra vez. He borrado. Vale, pues parece que va a tardar algo. Bueno, mientras tanto, pues va a tardar porque se está descargando otra vez todas las dependencias. Podría ponerme aquí a dibujar lo que quiero hacer, para que se vea más claro. Vale, yo tengo aquí mi cuadrícula. En realidad podría mostrar aquí, ver rejilla. Bueno, yo tendré pues un punto inicial y un punto destino
y quiero pintar una flecha de aquí a aquí. Lo que voy a hacer es pintar un rectángulo con Cairo, un rectángulo con la distancia. La distancia es, pues, la distancia entre dos puntos es este menos este al cuadrado. O sea, ¿cuál es la distancia? La distancia entre dos puntos es x menos y al cuadrado más... No, al revés. Aquí le he dado el primero que me ha salido por... Esto es trigonometría básica. ¿Y por qué me sale toda la mierda del mundo en la búsqueda? Esto es lo que se llama la distancia euclídea. O euclideana. Es la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado más y menos y al cuadrado. Pues voy a pintar esa distancia. Lo que fuera. Y luego un triangulito. Un triangulito con... Eso. Donde voy a saber los puntos porque lo voy a pintar en vertical. Pa, 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 pa. O sea, lo voy a pintar en el 0, 0. No en el 0, sino en el medio. Y esto va a ser menos el ancho de la flecha y más el ancho de la flecha y ya está. Y luego esto, pues, es lo que le aplico la transformación y lo roto el ángulo correspondiente. Mira, ya está aquí. Pues, o sea, es entre este punto y este, pues eso. El ángulo va a ser 45 y es fácil de calcular entre este punto y luego lo roto. Yo pinto la flecha aquí, para arriba. Y luego la roto. Así que voy a empezar con... Lo primero, pintando la flecha donde va. La voy a pintar para arriba y voy a pintar el rectángulo también, ¿no? Vamos al lío. Esto está aquí en la implementación, en el draw. Aquí estoy pintando yo. Vale. Aquí estaba yo asignando set dst file rank. Vamos a ver. Vamos a ver dónde dice que está pintando esto. Para colocar bien la flecha. Eso es lo primero.
07. Esto de, en principio está mal. Y aquí está poniendo el... Vale, 00. Aquí de primera me lo coloca mal, supongo porque no existe, pero luego aquí sí está cogiéndolo bien, que es el 00, el appears first. Lo que no sé es si es el 00 porque me lo pinta aquí. Estoy multiplicando el tamaño por F. Ah, porque Cairo pinta de arriba abajo. Entonces esto tengo que ponerlo al revés. Al revés. Pero este en el círculo lo hice tal que así. El círculo si me lo coloca donde va. Vale, no, esto lo coloca bien, pero ya creo que sé lo que está pasando. El problema es que el update no me da la posición. Siempre me da el A first. O sea, eso no es correcto. Eso no es correcto porque está fallando aquí el unwrap este por algún motivo. Porque me saldrá x por 8, y por 8, partido del board, y me está diciendo 001, que es relativo o qué. Vale, el X y el Y son relativos. Es el desplazamiento, no el... No el punto donde estoy moviendo, haciendo el drag. Así que el drag, estos puntos son relativos. Como tengo el último, el current arrow, pues bueno, puedo saber el SRC y ya está. Eso es relativo. Como es relativo, necesito el X, el Y original.
drag source gesture drag gesture drag. Tenemos el offset y el start point, ¿vale? Vale, pues nada, tengo que calcularlo aquí para que el X y el Y sean correctos. Lo vamos a llamar de X de Y, ya que es diferencia. If let some SXSI de start igual a gesture.startPoint, pues hacemos esto. Bam, bam, bam. Vale, y aquí let X es igual a si fuera negativo, o sea, lo que tengo que hacer es sumarlo y ya está. No tengo que crearme ni nada. Sx más dx y sy más dy. El origen más el desplazamiento. Si es negativo, pues se va para atrás. Y entonces ya esto sí debe ser correcto. Veamos. Debería darme la celda correcta dentro del tablero. A8. Vale, me han tocado negro, soy A8. Vale, ahora sí me está pintando bien esto donde va. Vale, la flechita la pinta donde va, correcto. Esto fuera, esto está funcionando. Nos vamos al arrow, círculo medio igual. Vale, paz. Muy bien, se actualiza bien, se pinta donde va. Ahora. Voy a pintar la flecha. No sé si tengo que pintarla para arriba o para abajo, porque el ángulo lo mismo. Pero bueno, la voy a pintar para arriba. Y luego cuando rote, veré si roto en positivo, en negativo o qué. Vale, el tamaño. El tamaño va a ser 7file es igual a esto. DST rank tenemos el destino, el origen está aquí. Fill rank
que en realidad lo puedo obtener del mismo modo, así que lo voy a obtener y ya está. SRC. Bueno, en realidad lo quiero en formato U8, así que no me hace falta el SRC porque ya lo tengo. Lo tengo aquí porque lo declaro aquí y como lo uso aquí dentro, el MOVE me los... O sea, tengo acceso a esto. Y esto lo mismo. Ya que lo tengo como U8, pues U8. La longitud, hemos dicho que es... Claro, en realidad no lo quiero como U8. Lo querría como F64. Aquí hago un into. Bueno, pues luego esto lo puedo convertir a F64 y ya está. Porque es lo que tiene el ATAN este. Está en el F64 y no sé en cuál más. En F32 también. Que en este caso me valdría porque van a ser números pequeños. Así que... Bueno, el ATAN y lo que necesito aquí es la raíz cuadrada. ¿Qué necesito hacer? Necesito hacer el... SQRT, la raíz cuadrada de F1 menos F, esto al cuadrado menos... O sea, menos no, más. R1 menos R, esto al cuadrado. Eso es lo que tengo que hacer. Y ahora, como lo hacemos esto en Rust, pues con... Entiendo que los números flotantes, igual que tiene el ATAM, pues va a tener el SQRT. Y también va a tener el... Tienes el SQRT y el POW, supongo. Esto lo tienen los enteros y todo. POWF. Vale, pues tengo que hacer esto lo hago con enteros. Hemos dicho F1 menos F punto POW. Lo que sea. Al cuadrado. Más. R1 menos R punto POW al cuadrado. Y a todo esto
la distancia que va a ser un F64 o un F32. Le hacemos un SQRT. Le puedo poner aquí un mood. Bueno, que en realidad lo puedo hacer todo en una misma línea. Esto se puede hacer así. El Intu no es así. For type parameter T, declaran the trait Intu. Rust. Que puedo poner el as Vale, pues no sé si se puede usar el Intu con esa nomenclatura. Si no, pues nada, puedo hacer con el ASF32, que te hace la conversión, el castings. Y ver qué pasa. Que he hecho, que he cambiado. Vale, al tenerlo aquí en una línea. Vale, pues. No me hace falta el DST rank ni nada, pues F1 U8, R1 U8 y esto fuera. ¿Dónde más estoy usando el prep? Aquí. Ah, vale. Da igual esto. Problema es que estaba usando el prep de arriba. Vamos a ver si la distancia la estoy calculando bien.
Debería darme la distancia en número de celdas, no en coordenadas. Y parece que no. Que no lo estoy calculando bien. Parece que estoy haciendo aquí alguna cosa fea. Entonces voy a dividir esto en varias partes para ver que estoy calculando mal. P1 va a ser esto. P2 va a ser esto. P3 va a ser P1 más P2 as F32. Vale, y ahora voy a ver qué estoy haciendo. Y en qué punto peta todo. Estoy haciendo algún cálculo. Subtract with overflow. No, me lo estaba diciendo que estaba haciendo una resta. Ah, vale, ¿por qué? Porque son U8 y estoy haciendo una resta. Y estoy haciendo una resta y sale negativo. Entonces no quiere. Pues mira que el compilador. Lo voy a dejar así por parte porque también es más sencillo. O sea, más sencillo. Más fácil de leer y de modificar luego. Pues eso. En vez de trabajar con U8, pues trabajo con enteros. El U de un signet. Necesito signo al restar. La aritmética en Rust es bastante avanzada porque el compilador, o sea, no es el compilador el que se ha dado cuenta, pero estoy intentando restar dos números y no te, o sea, peta, no te permite un overflow. Es un lenguaje bastante seguro. Vale, vamos a ver. Aquí, distancia 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y si subo para arriba? 5 con 9 no sé qué. 5 con 38. 5 con 80 y no sé qué, 6, ¿vale? La máxima distancia sería esto, que son 9 con algo. Vale, esto para traducirlo a píxeles, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por el tamaño de la celda y ya estaría. Por lo tanto, la distancia la tengo bien calculada. La longitud y puedo pintar un rectángulo con esa longitud. Voy a pasar de pintar esto
y voy a pintar un rectángulo desde, vamos a ver, tenemos un rectángulo en con Cairo. Podemos pintar, ¿dónde están los pads? Un rectángulo y le tendré que pasar 4 puntos, entiendo. Vale. Aquí, rectángulo y X, Y, width y height, ¿vale? X, Y, width y height, vale. X. Pues el X es... size por F es el origen, y si lo quiero en la mitad, size por F me pone en el primer punto. Si lo quiero en la mitad, le tengo que sumar el size partido por 2, y a esto le restaré el arrow size partido por 2. Y el I será 6 por F. 6 por F sería la posición abajo del todo. Si lo quiero en medio, 6 partido por 2. Y ahora el width, ctx.rectangle x, y el width es el arrow rectangle, y el height va a ser el length por size. Y vamos a ver qué pinta esto, si pinta algo. F32 y F64. Vamos a trabajar con F32. No sé qué es lo más eficiente, porque en realidad, si tú en tu arquitectura tienes 64 bits, no sé si la aritmética así varía. Bueno, espera, F64, voy a trabajar con F64 todo. No sé si varía, en cualquier caso, aunque varíe, tampoco es súper crítico esto, ni... Vale, aquí 6 por F. Esto es 6 por R.
Esto estoy escribiendo un código para pintar. Que hoy lo entiendo y cuando lo mire mañana no lo voy a entender. Pero bueno, es lo que tiene. Cuando te pones a calcular puntos y eso, cuando lo tienes en la cabeza es sencillo. Cuando lo mira otro día empieza a ver números raros y cálculos que no sabes por qué. Vale. Aquí pinta, lo está pintando para abajo. O sea que el tamaño es correcto y está ahí centraico. Yo quería pintarlo para arriba, pero estoy pintando todo para abajo porque Cairo tiene, sea, la referencia es inversa. Otra cosita. Bueno, habrá que ver. Otra cosita, estaba pensando que eso, que cuando le doy la vuelta al tablero, quizá y solo quizá, debería rotar también las marcas. En algún sitio estoy imprimiendo update y Mark Arrow. Bueno, estoy pintando esto, lo estoy pintando para abajo porque, como he dicho, Cairo pinta para abajo, el 00 está arriba y yo estoy tomando el 00 abajo. Pero bueno, si yo ahora le aplico a esto una transformación, sea, la transformación la tengo que aplicar antes o después. Porque si yo hiciera aquí un setx.rotate y le digo el ángulo, que el ángulo hemos dicho. Atan 2 de la distancia de y la distancia de x es igual a la distancia de y sería P2, no P2, no R1 menos R F64 atan 2 de F1 menos F F64. Eso sería el ángulo. Vale, el ángulo está
Aquí estoy rotando 0. Entonces quizá debería pintar en horizontal, ya que este es 0, vale. Y luego me está rotando con respecto al origen 0,0, por lo tanto debería pintar en 0,0. ¿Verdad? Y luego mover. Si yo me muevo al... X, Y. Lo roto y luego pinto, que es lo que pinto, 0,0. Vale. Estoy pintando donde debo, pero el ángulo no lo estoy haciendo bien porque, o sea, si no roto, esto va a pintar para abajo. Y lo que voy a hacer es pintar en horizontal a la derecha, ya que he visto que el ángulo calcula, es el 0,0. Vale, esto es correcto. Es 1, 2, 3, 4. Y si voy para atrás, pues lo mismo. Es la distancia. Muy bien. Pues en vez de ir para abajo, vamos a pintar para la derecha. Eso quiere decir que el width. O sea, voy a cambiar este por el otro. El width y el height lo cambio. Ya no me va a pintar para la derecha. A pintar para la derecha, correcto. Muy bien. Y si ahora le aplico el ángulo de rotación, no, en realidad le estoy aplicando aquí el mover y no se está moviendo. Vale, el ángulo parece correcto. Ahí estoy rotando perfecto. Con respecto a mi punto de partida, ¿no? O sea, si yo hago aquí, está rotando como debe. Pero el move es mentira. Porque no es move, porque es translate. Es una transformación, ¿no? Es un translate. Translate.
Ahí estamos. Algo es algo. No está en el centro. No está colocada en el centro, pero me pinta algo. ¿Por qué no está colocada en el centro? Porque esto va aquí. Vale, claro, esto lo he hecho calculando que estoy pintando para arriba y estoy pintando para el lado. No sé si es menos o es más. Vale, ahora sí. Está centrado cuando es horizontal, pero luego me rota con respecto al punto inicial. Bueno, ya puedo pintar flechas. No son flechas, porque se pinta una marca cuando suelto, pero es algo. Es algo. Puedo pintar aquí. Pues nada. No sé cómo centrar esto, ya que la rotación es con respecto a este punto que es el inicial. Entonces no sé si tengo que hacer translate. Claro, es que esto depende del ángulo. O pinto esto. ¿Cómo pinto el rectángulo? Lo tendría que pintar como el X sería menos arrow rectangle partido por 2 y esto sería lo mismo. Y luego lo único que tendría que ser el translate, el x e al y más arrow rectangle partido por 2, que en realidad voy a crear una variable para ahorrarme escribir.
No sé si tiene sentido lo que estoy haciendo. O si va a quedar igual. No lo sé. Pero bueno, si queda igual, pues voy a pintar el triangulito y ya veré, ya me pelearé con eso un poquito más. Vale, parece que algo he centrado horizontalmente, pero, o sea, sí, pero, o sea, verticalmente no. O sea, el X. Pues lo que he dicho, todas estas cositas que estoy escribiendo aquí, ahora mismo sé por qué lo hago, pero mañana cuando mire esto no voy a saber por qué estoy haciendo nada. Pero es inevitable. Vale, ahora está centrado, correcto, muy bien. Soy un genio de la trigonometría. Y ahora voy a pintar la puntita de la flecha. La puntita de la flecha. Vale, tenemos la distancia. Ahora tenemos que hacer un ctx.move2. La distancia, que es el length por size, vale, el primer punto será la distancia pos x, pues length por size, es el punto x, vale, eso es así. Y el primer punto del I va a ser ¿dónde estoy? Vale, estoy pintando el X en el menos arrow rectangle. Pues será el menos arrow size. Vale, eso me pinta el primer mundo arriba. X, pos Y. Esto no sé lo que es. Ahora muevo. Hago una línea desde donde estoy, el X, el Y, que es arriba, al centro. Que es length por size más arrow size
Eso en el X y en el Y, 0, porque está en el medio. Y ahora pinto una línea desde aquí a arrow. A length, o sea, pos X, el X es el mismo y el Y sería el arrow size, ¿no? Esto sería partido por 2. No. Sería arrow size. Y ahora hago eso, field. No sé si me voy a pintar una flecha o qué. ¿Y dónde va a pintar la flecha? Si consigo pintar la flecha, lo que me queda es lo más difícil, que es evitar que me pinte un circulito. Me pinta una flecha. Estoy pintando una flecha, el hueco ese es el arrow rectangle este que me estoy yendo para atrás. Así que debo irme para atrás un poquito al pintar esto, el post X. Menos arrow rectangle. Bueno, no he escrito nada. Arrow rectangle 2. Aquí tenemos una flechita, como debe ser. Esto es el post-X, ¿no? Vale, me pinta una flechita, no está en el centro, está un poquito más para adelante. O sea, no apunta justo al centro. Y es que quizás le tenga que quitar todo este ancho.
Pero claro, si le quito más. Le tengo que comer al. Al maldito. Rectángulo. Que estaría bien. Pues nada, le quito al rectángulo. Rectángulo el width. Esto es el arrow rectangle. No. Esto el tamaño. Ahí va. Esto podría colocarlo así. Para que sea un poco más legible. Vale, voy a ver si soy capaz de quitar el circulito de forma rápida. Si no, para otro día. Pero ya por lo menos estoy pintando las flechas, que era lo más complicado. Lo que tiene más jaleo. No lo estoy haciendo bien. Una función bastante guay para pintar una flechita nada más. Ahí va, ahora sí encaja perfecto. Aquí no, porque es pequeña. Pero aquí puedo pintar varias flechas y no se me pone loquísimo. Vale. Vamos a ver. Cositas a tener en cuenta. El add mark. ¿Cuándo se llama esto? Aquí. Connect release it. No sé si es por esta cosita de aquí. Ahora me están pillando todos los eventos. ¿Cómo me pilla el drag si solo es un clic? Voy a poner aquí un to do. Pues nada, me pinta todo. Se me está mezclando este evento y este evento. Y no puede ser un drag baking a la vez que un clic. Genera 4, gesture.
No sé cómo diferenciar una cosa de otra. Con los gestos. Propagation limits. No. El propagation phase quizá puede ser. Pero vamos, si ocurre uno, no debería ocurrir el otro. Así que no tengo ni idea de qué narices ocurre. Tendré que investigar cómo va esto de la gestión de eventos. Para que no me... O sea, para diferenciar uno de otro. Si es un simple clic. O si es un drag. O sea, si hago clic, ahí tengo un gesture click y un gesture drag. O sea, entra por los dos con un clic. No es el mismo, es otro evento diferente. O sea que se emiten dos. Bueno, no es que sean dos eventos diferentes, no tienen por qué ser eventos diferentes. Vale, pues supongo que tendré que investigar esto.
Tendré que preguntar porque no tengo ni idea de cómo va esto. Voy a meterlo en el mismo commit de mierda que tengo aquí, este del whip. Y bueno, pues voy a terminar por hoy. Voy a terminar por hoy. He hecho creo que lo más difícil, que es el pintado de la flechita, con todos los cálculos que eso conlleva. O sea, no es difícil, tiene un poquito más de complejidad por los cálculos estos de los puntos y saber dónde va. Y nada, pues me falta gestionar bien los eventos, pero eso es cosa de GTK que no comprendo aún. Y que seguramente tenga que preguntar en el canal para enterarme. Y bueno, pues los diferentes colores funcionan igual que las marcas simples. Así que nada. Se pueden marcar cositas. Pues nada, lo que he dicho, termino. Mañana veré si sigo con esto o si hago algo de mantenimiento que tengo pendiente. Pues nada. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.